las imágenes de Mohamed Salah, el hombre que emocionó a todos los amantes del fútbol alrededor del mundo, comenzamos Red Más Mundial. ¿Cuáles son los temas que tendremos el día de hoy para que no se despeguen? ¿Se jugará tiro al blanco en el Bernabéu? Por supuesto, este faraón que quiere dominar el mundo del fútbol. Iniesta, lágrimas, nos sacó a todos los que lo hemos seguido durante los últimos años. Se va del equipo Blaugrana. Y regalos para ustedes, señores televidentes, a propósito de la Feria del Libro que se desarrolla en Bogotá. Mis queridos compañeros, un gusto verlos de nuevo. Qué placer estar todas las semanas con ustedes. ¿Cómo vivieron esta semana de Champions, querido Cami? Muy bien, yo la veo muy feliz, muy contento y viendo pues al hombre del momento, ¿no? A Mohamed Salah, que estuvo impresionante con Liverpool, es el goleador sin lugar a dudas, 43 anotaciones en la temporada, superando a Messi, a Cristiano Ronaldo, y de él y de las semifinales vamos a hablar, un programa apasionante con mucho fútbol y mucha Liga de Campeones. Créame que lo pensé en cada gol y cada asistencia de Salah. Señor Chiribí, qué maravilla verlo de nuevo esta semana. Hola, yo igualmente, qué maravilla verte y qué maravilla tener a nuestros televidentes, a quien les digo que estén muy pendientes de lo que se diga hoy en Red Más Mundial, porque como lo dijo Joana, tendrán un regalo, un obsequio, así que pilas. Bueno, antes de ir con el saludo de Gallito y de Andrés Páez, que también está con nosotros esta noche, vamos a presentar la encuesta de la semana y está relacionada, por supuesto, con estas semifinales de la Champions que están emocionantes. Veamos entonces, aquí está la encuesta. ¿Será capaz el Bayern Múnich de darle vuelta al Real Madrid? Retweet si usted cree que sí, like si usted cree que no. Bueno, y ahora vamos con la nota precisamente de este duelo Bayern-Real Madrid. Aquí estaba la cosa, ¿no? Aquí por aquí Andrés Páez levantó la mano y dijo el Bayern va a ser campeón. Vamos a ver la nota y ahora volvemos para saber si esa opinión se mantiene. El partido 25 entre dos colosos europeos traía otro picante adicional al de ser la ida de una semifinal. El juego ponía de cara a James ante Zidane y el colombiano demostró desde el primer minuto que su motivación era única. Y cómo no, si la ventaja del Bayern vino de un pase suyo espectacular. Se viene el conjunto alemán, atención, el tiro que va. La fiesta bávara parecía posible con el tanto de Kimmich, pese a que ya no tenían en cancha a Arjen Robben. El holandés se fue temprano del duelo y minutos después lo siguió Boateng. Dos lesiones musculares, dos bajas sensibles en el planteo de Henkes. El míster vio afectado el esquema, obligando a James a retroceder más metros, espacio que los de Sissou aprovecharon en su momento. Pero antes, los rojos fallaron lo increíble. Con Ribery impetuoso pero impreciso, gambeteador pero egoísta, dominaron hasta que el Madrid hizo su jugada. ¡Ahí está Marcelo! El actual campeón mostró su jerarquía, otra vez. Con el empate, creció de la nada y trajo al Allianz los fantasmas de eliminatorias anteriores. Los alemanes se pusieron nerviosos, punto para Zidane. Entonces, los españoles pescaban un error y lo transformaban en gol. Podemos estar contentos con el resultado. Yo creo que además hemos tenido mucha dificultad al principio de nuestro partido. No sé, nos ha costado salir un poco con el balón y luego hicimos una mejor segunda parte. Era el segundo remate del Real, era el segundo gol, aunque la máquina bávara tenía y tenía el balón. Es increíble, nosotros no fallamos habitualmente tantas opciones de gol y eso se paga muy caro. De todos modos, tenemos el fútbol para ganar lo que queda en Madrid. Frustración general, pero el ímpetu seguía a tope. Un centro de Kimmich debió ser gol de Müller, pero un desconocido Lewandowski se atravesó. Bayern desperdició su quinta oportunidad. Sexto triunfo consecutivo de los merengues ante el gigante alemán. Estirpe de campeón titularon en América. En alemán el simpático Bild atinó a decir, Madrid anotó dos goles para la bancarrota del Bayern. Mientras que en el mejor castellano Marca indicó, Real Madrid, la pesadilla del Bayern. Pero que no se nos olvide que apenas vamos por la mitad del cuento. Bueno, pues innegable que el Real Madrid no tuvo su mejor noche, sobre todo Cristiano, que además rompió su racha goleadora. Pero hace 8 días el señor Andrés Páez nos decía y levantó la mano con toda la seguridad, el Bayern va a ser el campeón. Tenía, ¿cómo señor? Está Joana? Saludo para todos. Tenía y sigue teniendo el Bayern el mejor juego en conjunto. El problema es que no funcionaron sus piezas individualmente.
más allá de James Rodríguez, que para mí jugó muy bien. Bueno, eso lo vamos a revisar ahora, porque pero, eso es también pero tema fue una de las, Joana, pero fue una de las piezas que funcionó en el Bayern. Pero lo de Lewandowski, triste, por no decir otra cosa. Y recibió una calificación muy bajita. Pero es que cuando no, no participaba... No solo Lewandowski, Müller también. No participaba en las jugadas y cuando se metía estorbaba. Müller también jugó un partido muy pobre y así varias de las piezas importantes, sin contar las dos lesiones. O sea, el equipo como tal no funcionó. Como equipo... Sigue siendo más el Bayern, pero cuando no funcionan las piezas no se les puede pedir otra cosa. Y usted decía una cosa importante, Andrés, las lesiones. ¿Qué tanto van a pesar esas dos lesiones adicionales del Bayern para este duelo del martes ante el Real Madrid, Gallito? Pues es que al Bayern ya le pesaron en el partido. De acuerdo. Porque uno, es decir, cuando Robben se lesiona tan rápido, ya pues el único que queda atacando es Ribery, el equipo pierde poderío. Y después el zaguero central. Ahí ya cuando Boateng se lesiona, que creo que el Bayern pierde salida. Pero hay una cosa preocupante, y fue lo que dijo Beckenbauer. Beckenbauer dijo, este equipo del Bayern está muy asustado y muy acomplejado. No les vio muy corazón. Muy acomplejado, Gale, con el Real Madrid. No les vio corazón, y eso fue lo que a mí me impactó. Y el problema yo creo que aquí no es de fútbol, sino es de mentalidad. O sea, Real Madrid, que no jugó bien, ellos siempre se creen campeones. Bueno, pero no es eso. Me da mucha pena, Gallito, pero Real Madrid jugó bien. Si usted es efectivo y es inteligente, juega bien. No. Otra cosa muy diferente es jugar bonito, que es causar brillo, que hacer el taquito, que hacer el sombrerito, que hacer la jugadita. No. En Real Madrid sacó chapa. Pero ¿cómo me va a decir usted? Fue efectivo y fue inteligente. Y eso le produce jugar bien. Que el Real Madrid jugó bien si le llegó el Bayern 7 veces. Llegó 7 veces con posibilidades de gol. Es que tuvo oficio. Pero no jugó bien. Señores, no. Para definir, ¿estamos de acuerdo en que el Real Madrid no jugó bien? Para mí el Real Madrid jugó bien. Para mí el Real Madrid fue práctico. Ahora, pues como conjunto para mí aprovechó los errores y fue efectivo, pero no tuvo muchas posibilidades al arco. El mismo Cristiano, que llegó con 65 remates en la competición, solamente tuvo 2 y los 2 desviados. No, uno fue gol y se lo invalidaron. Volvemos al debate de siempre. Cristiano siempre le quitan. ¿Qué es jugar bien? O sea, ¿qué es jugar bien? ¿Qué es jugar mal? ¿Qué es jugar bonito? Siempre las calificaciones que hacemos a un equipo de fútbol, en este caso, para mí, fue práctico, efectivo, porque tan solo llegó 2, 3 opciones, metió 2 goles, nomás tuvo. Pero eso no está mal, está bien, en un rendimiento está bien. Entonces, no es importante proponer, no es importante llegar, no es importante generar más opciones. Cuando juego frente al Bayern en el Allianz Arena, no es importante. En una ronda tan importante, lo que prima es obtener el resultado. Y el Real Madrid obtuvo el resultado desde cómo se dieron las cosas, desde las ventajas que le dio el rival. Porque el Real Madrid aprovecha, sobre todo en el segundo gol, un error muy triste de Rafinha, que le regala el balón a Asensio, que termina marcando todo el partido. Aprovechó error individual de un equipo que colectivamente sí lo metió en un arco. Es que el Bayern sí metió en un arco al Real Madrid. El Real Madrid sí sufrió, pero fue un equipo mucho más efectivo porque individualmente es un equipo que está en un potencial único en comparación a los demás. Y no estuvo Cristiano Ronaldo, ok, pero ¿qué tal este Asensio? ¿Pero qué tal el partido que hace Lucas Vázquez? ¿Qué tal el trabajo que hace la zona defensiva? Todo basado en condiciones individuales, lo que le ataja a Keylor Navas a Ribery. Es decir, el funcionamiento colectivo del Bayern fue mejor, pero individualmente fue superior el Real. Camilo, retomemos un poquito lo que usted decía, que me parece importante, y seguramente los televidentes que querrán escuchar su opinión o sus argumentos, mejor cuando usted dice, eso no es importante. Llegar, presionar, dominar, tener el balón, eso no es importante. Entonces, ¿qué es lo importante en el fútbol? ¿Solamente no es anotar? Importante en cuanto a esta fase, porque hay que ver el fútbol no solamente como un global, sino específicamente según el partido y el contexto en el cual uno se encuentre. En este caso, semifinal de Champions contra el Bayern Múnich, como visitante, marcar 2 goles, ya, lo firmo inmediato. Así, juegue mal, me lleguen todo el tiempo, no tenga la pelota, mi gran estrella no aparezca en el juego. Pero si marco 2 goles como visitante frente al Bayern Múnich en semifinal de Champions, allá en Alemania, pues a ver, claro, todos pero, vamos a firmar, pero si Rafinha, cualquier persona. Pero si Rafinha no comete ese error garrafal,
Pero eso pasa. Estaríamos pero hablando es de otra cosa. Es que pasa para ganarle eso al Madrid, ¿saben qué pasa? Que para ganarle al Madrid, de Zidane en la Champions, tienes que hacer el partido perfecto. Es así de sencillo. La Juventus sí se equivocó en el minuto 93 y salió de la Champions. ¿Y se equivocó el árbitro? Hay que jugar. Fue Michael Oliver el que se equivocó. Pero no, mire, no se equivocó. Pero, sí, mire, pero mire, yo le digo una cosa. Lo del Bayern fue aterrador. No es posible que el jugador más viejo, 35 años tiene Ribery, haya sido el que más haya corrido. Es que los demás se fundieron. Corrió, pero no pensó Gallito. No, es decir, tapado incluso el arquero. O sea, el tipo fue el que movió la defensa. Sí, tanto que Zidane muy inteligentemente, cuando ya Carvajal se lesiona, le pone a Lucas Vázquez y después también le pone al lado a Casemiro. Y ahí entonces ahí ya lo frenaron. Y como no hacía un pase, pues era muy fácil. Pero lo que me parece aterrador, que un equipo como el Bayern jugando en su casa no tuvo la suficiente fuerza mental para arrollar al rival como creo que lo había hecho en otras instancias de la misma Champions. Y se quedó el equipo. Yo creo que no jugaron a nada. Yo pregunto una cosa entonces. Entonces no tiene razón James en sentir esa bronca que dice sentir por haber hecho un buen partido, porque si, según ustedes, los que hicieron un buen partido fueron los del Real Madrid. Una cosa no quita la otra. Yo creo que el Bayern también es un buen partido. Y ahí sí difiero de Gallito. Para 35 minutos jugaron bien. Jugaron bien y como dijo James, puso a ver a jugar al Real Madrid. Toca el balón. Llegaron y como dice Andrés, no aprovecharon las oportunidades de gol. Lo que sí hizo el Real Madrid. Y eso te define un partido. Eso te lo define. Yo creo que el hecho de que el Real Madrid haya jugado bien no quita que el Bayern Múnich también lo hubiera hecho, pero no fue efectivo. Por eso, ¿vale? Cuesta tanto dinero contratar un goleador. ¿Sí? Y por la tercera cantidad de ese dinero montas toda la zona defensiva. Así sea tan importante la defensa como el ataque. ¿Qué? Porque en las áreas es donde los partidos se juegan en todo el terreno, pero se definen en las áreas. Y en las áreas el Real Madrid fue mucho más contundente por la clase de futbolistas que tiene. Ahora, muchos dicen, claro, Cristiano no apareció, pero es que Cristiano tiene una marca constante. O sea, te quitas un problema encima y siempre vas a tener a otro. Claro. O sea, tiene ese peso específico. Y los errores, ahí desvirtuamos otra teoría de este mismo set. La dependencia de Cristiano. No apareció Cristiano y el Real pudo aprovechar los dos errores del Bayern y salir con los tres puntos. Pero eso no quiere decir que puede jugar con ese mismo potencial sin Cristiano. La presencia de ese jugador ahí le da espacios a los demás y les da permiso de actuar. No necesariamente tiene que tener un pase-gol, sacarse tres jugadores. La sola presencia de él arrastra marcas, se lleva la concentración de los centrales y le da el espacio a otros jugadores que lleguen de atrás, como un Marcelo, que llega rematando desde atrás, libre, a zona de remate, en el borde del área, es el primero, y en un contragolpe, mientras otros pensaban en Cristiano Ronaldo, llega Asensio por un lado, Lucas Vázquez por el otro, y te matan. Pero yo ahí sí difiero en eso, Johanna, básicamente porque Cristiano Ronaldo, bueno, por lo menos en mi caso, yo nunca he dicho que el Real Madrid es un equipo dependiente de Cristiano Ronaldo, como sí es el Barcelona y como sí lo es inclusive el buen equipo en conjunto que tiene Liverpool, pero igual la presencia de Salah cambia absolutamente todo. En este caso el Real Madrid no ha sido dependiente, ¿por qué? Porque es que el Real Madrid tiene muchas variantes, muchas, y los del medio campo son fantásticos, Kroos, Modric, en la defensa también es increíble. Cristiano en esta última etapa se ha caracterizado por definir las jugadas que crean sus compañeros. Él ya no es un jugador que se pasa 3, que se pasa 4, que se pasa 5, no es esa clase, el Ronaldo que teníamos en la mente de antes. Este es un Ronaldo diferente, es un Ronaldo 9, y aquí no apareció para nada, pero es que pensemos algo, tampoco apareció frente a Juventus, no apareció, en los 90 minutos en el Bernabéu no apareció, solamente cobró el penal y ya, entonces no por eso podemos decir que apareció. Voy a lo mismo, es un jugador que ya lleva 2 partidos de Champions que no ha aparecido, que ha estado totalmente ido, y pensemos otra cosa, a lo largo de la Champions ha marcado goles, sí, claro, pero vuelvo a lo mismo, contra el PSG se destapó y contra Juventus allá en Italia, pero antes eran equipos de menor categoría. Entonces también hay que ver eso con lupa y analizar que Cristiano no es el mismo, por más que esté marcando goles en uno que otro partido. En estas fases definitorias no ha estado claro. Camilla dijo el nombre de Cristiano Ronaldo, pero para nosotros hay un nombre que trasciende y es el morbo en medio de todo esto. El señor James Rodríguez, que así analizó lo que pasó en el partido contra el Bayern Múnich y el Real Madrid. Ah, jodido porque creo que hicimos un partido bueno, hemos tenido 5 claras,
Bueno, ellos han tenido solo dos y bueno, así son ellos, ¿no? Hicieron un partido como es fuera de casa, hicieron un partido inteligentes. Y bueno, quedo con mucha bronca porque hicimos un partido espectacular. Los primeros 35 minutos ellos estaban parados, estaban viendo el balón. Pero bueno, quedo con mucha bronca porque creo que hicimos un partido bueno. Ahí está, la bronca de James. Entonces, señores, ¿tiene razón o no tiene razón en esa bronca que siente? Pues tener bronca, sí, claro, porque tiene que sentir el fútbol. Eso es como al jugador que lo sustituyen y sale muerto de la risa, a no ser que sea minuto 80 y voy ganando 4-0. Claro. Mientras tanto, la todo el mundo quiere jugar y todo el mundo quiere justificada. Ganar. Pero hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención. ¿La espectacular? No. Dice, así son ellos. Así son ellos. Ya empieza a sentirse un dejo, un tufo de distanciamiento con la gente del Real Madrid. Ya lo siente un poco apartados. Así son ellos. A mí esa frase me llama la atención y creo que le puede jugar en contra en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué le mete picante a eso? No, pero porque eso se trata, eso se trata. No, vamos, pero, yo quiero saber cómo van a recibir a James Rodríguez en el Bernabéu. Diego, yo, quiero tú, saberlo. Él, nosotros, vosotros, ellos. Pues son ellos. Tiene mi Andrés, pero la espineta la tiene James y la va a tener, claramente. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que el Bernabéu va a chiflar a James? ¿Que va a ser agresivo con James? Yo no sé, Johanna, pero en redes sociales ya se están metiendo con él. La hinchada del Madrid sí se está metiendo con él en redes sociales y le están diciendo que jugó pésimo en el Allianz Arena, que jugó pésimo y que es un jugador que al Real Madrid no le hace falta. Así están diciendo. Pues, bueno, un medio colombiano tituló, ¿sí?, que la prensa española estaba rendida a los pies de James después de la gran actuación en el duelo. Pero eso es normal en Colombia. La actuación siempre fue buena, vamos pero a fue ver a los colombianos. Voy a mostrar a colombianos. Johanna, hay una exageración en todo esto de James. Sí. Yo creo que los españoles... ¿Ellos también son? ¿Ellos los colombianos? Pero el que tituló el periódico creo que está equivocado porque la gente del Real lo que estaba viendo era el triunfo de Real. Y yo no creo pues que los hinchas del Real, digamos, se vayan a poner a pelear contra James ni esas cosas. Eso absolutamente no va a pasar. Eso no es lo importante. Ni siquiera eso es lo importante. Yo creo que James sí... James, y lo demostró en el partido, el tipo sí se juega la revancha. En el partido, en el primer minuto, él es el primero que llega y empieza a marcar y produce el error. Oye, que fue la primera estáticas. Llegada en los primeros 30 segundos del Bayern. Presionando. Y presionando, pero además James tomó la pelota, sirvió pases, sí, sirvió el pase de gol, y hizo unos muy buenos cobros de tiro libre. Y el tipo mismo dice, yo tengo bronca. O sea, el jugador sí va a demostrar y va a querer correr y va a tratar de meterle con todo. Pero yo creo que lo que haga el público, lo que le griten o lo que le digan, eso le va sin cuidado a él y a todo el mundo. Lo que él sí tuvo que hacer fue tener un trabajo táctico muy importante y por eso para algunos brilló y para otros no, dependiendo cómo lo entendieron. Miren cómo jugó el Bayern Múnich, que tuvo tres fases tácticas dentro del partido. La primera fue el 4-1-4-1 con Javi Martínez como número 5, James Rodríguez. Miren este 4, Robben, Müller, James, Ribéry, Lewandowski en ataque. Es decir, de esos cuatro que están... ahí en ataque, además de James, ¿quién iba a ayudar en el medio campo? Pues James, solo James. A Martínez, ninguno de los otros iba a regresar. En fase defensiva hacen dos, ¿no? Un 4-2. Exacto, se lesionó primero Robben, entonces Martínez queda otra vez como base, pero juegan ya un 3-2 en ataque. Thiago, que fue quien ingresó, James por el medio, Ribéry, que seguía por izquierda, Müller y Lewandowski ya jugando con dos hombres de ataque. De esos tres, ya bajaba un poco más Thiago, pero era James siempre la rueda de auxilio. Ese segundo pase, el primero, era James Martínez. Cuando ya se la juegan toda totalmente, van tres hombres de creación, incluyendo a Tolisso, que ingresó, Müller y Lewandowski. James pasa a ser el 5 del Bayern Múnich y es ese primer pase que tiene. Por eso, en la oportunidad donde Müller le quita el espacio a Lewandowski, el pase lo organizó James Rodríguez desde muy atrás. Entonces James tuvo que hacer una labor muy importante de desgaste, de entrega y de oficio táctico, que esto es toda una novedad, y sería el 5 con mejor pie del mundo. O sea, tienes jugando de 5 al que fue goleador del Mundial anterior. Aclarando que eso era en zona ofensiva, ¿no? Cuando estaban en defensiva, siempre a Javi Martínez se metía a James. Después, James se metía a Tolisso. Después, siempre había Thiago con James. Siempre James estaba en esa primera línea de volantes. Por eso, estaba haciendo tanto en defensiva como en ofensiva. Quiero preguntarles entonces, para ustedes,
cómo estuvo el desempeño de James Rodríguez, empezando por el señor Camilo, que fuera de cámara lo escuché diciendo, tuvo un mal partido, James jugó mal. Me consta, yo también lo escuché. James jugó mal. Yo también lo escuché. Les digo, muestren dónde lo dije con argumentos y les creo. Ay, no, ¿cómo yo dije algo claro. Otra palabra. Nos va a tocar claro, traer eso es así. Grabadora. Por supuesto, eso es. Nos eso va es a tocar el derecho a bordo. Andrés, está el WhatsApp. Sí, ahí está el WhatsApp. Les digo algo. Por WhatsApp me les digo algo, eso es como en el derecho. La herida está abierta. Hasta que no se pruebe lo contrario, uno es inocente. Voy a este punto clave. O sea, considera que usted cuando dijo eso se equivocó. No, no me equivoqué. A buscarlo. ¿Por qué? Entonces, ¿al fin qué? Puedo hablar. El primer tiempo de James fue muy bueno, fue excelente. Me gustó porque vi un James muy parecido al de la Selección Colombia, con liderazgo, pidiendo la pelota, animando al público, estando en todas actitud. Las acciones de la cancha. Un gran James Rodríguez, grandísimo, jugando no solamente por el pase gol. Metros, sí, un gran James, fantástico. El de la Selección Colombia, me encantó ese primer tiempo. En el segundo tiempo, hay que ser claro, desapareció y tan solo apareció en dos ocasiones, las cuales las registramos también en el noticiero Red Más Noticias. Una fue un quite que tuvo de pelota, importante, y otro un pase que metió, pero no trascendió. Por eso para mí en el segundo tiempo, Camilo, no solamente James, sino la mayoría. Camilo, aclaro, Camilo, en el segundo pero vimos tiempo, el gráfico. El gráfico el te deja claro el porqué. ¿El porqué? Porque es que hay una posición diferente. Por supuesto. ¿Cómo le puedes...? O sea, es que es mejor tener al mejor 5 del mundo, el de mejor pie. Pero vuelvo pones a lo al mismo. Goleador del Mundial a jugar ahí. ¿Cómo la va a pedir más brillo? ¿Qué puede hacer? ¿Sacarse a 8 jugadores del Real Madrid? Claro, pero fue así. Bueno, usted mismo lo está diciendo. Por la posición que tenía, nos llega el momento, Camilo Andrés, nos llega el momento de ir a comerciales y nos vamos a ir con la frase que ya encontró Chiribí. La prueba del comentario de Camilo Pérez. Completa, ¿no? Completica. Completica. Léala. De una vez antes de ir a comerciales. Dijo, James en el segundo tiempo pasó desapercibido y no marcó diferencia. Correcto, lo mismo que acabas de decir. ¿Eso es jugar bien? Lo mismo que acabo de decir, primer tiempo muy bien, segundo más. Ya regresamos aquí en Red Más Mundial, ya venimos. 34 años después, la historia citaría a dos grandes de Europa en fase de finales de la Liga de Campeones, Liverpool y Roma, duelo con pasado oscuro para los italianos. Pero la claridad fue en los primeros 90 minutos para el equipo inglés, que con una noche redonda de su figura, el delantero Mohamed Salah, se quedó con la victoria 5-2. Roma es el de la necesidad en su casa, pero el marcador no es una gran diferencia para nosotros. Lo que aprendí es que debemos ganar también el partido de vuelta. El faraón en Anfield recibió la bendición de los dioses egipcios y así comenzó su magistral actuación, que llegó con el primer gol al minuto 36 y comenzaba el camino para que los dirigidos por Jürgen Klopp celebraran ante su público. Mo Salah. Goes for it again. Está en forma sobresaliente, en forma de clase mundial y eso es bueno. Para ser el mejor del mundo, igual tienes que hacerlo así durante un periodo más largo. Pero es un jugador fantástico y estoy muy feliz de tenerlo. El rival, por su parte, en los últimos 10 minutos demostró que lo que hizo en los cuartos de final eliminando al Barcelona no es casualidad y que en su casa buscará darle vuelta al resultado. Tenemos que esperar, tenemos que creer todavía, pero no podemos hablar de milagros. Tenemos que trabajar y demostrar que creemos en ello como lo demostramos contra el Barcelona. El Liverpool es un equipo diferente, pero nuestros fanáticos nos van a apoyar en todo momento. La prensa mundial lo tituló El Telegraph, un incontenible Mohamed Salah dispara las 5 estrellas del Liverpool. Diario Marca, Salah quiere esta Champions. Mundo Deportivo, magistral Salah, pero Roma sale viva. L'Equipe, Liverpool hizo pesadillas. Por ahora todo se definirá en el Estadio Olímpico de Roma. Bueno, señores, con ese 5-2, ¿está liquidada o no la serie? Porque ya vimos lo que pasó con el Barcelona y lo que estuvo a punto de pasar entre el Real Madrid y la Juve. ¿Va a tener la Roma, en este caso, cómo remontar este resultado, Camilo? Para mí, la Roma no podemos comparar lo mismo que pasó con el Barcelona, porque el Barça, de una u otra manera, a lo largo de la Liga Española, varios equipos lo complicaban y como visitante no tenía buen rendimiento. Esperaba la magia de Messi. No tuvo la magia en el Olímpico y la Roma lo sobrepasó. ¿Qué hizo Di Francesco para este partido? Eusebio Di Francesco puso el mismo equipo, el mismo cronograma que le ganó al Barcelona contra Liverpool en Anfield. Para mí eso fue un suicidio. Poner frente a Liverpool en Anfield, línea de tres, para jugar frente a Mané, Firmino y contra Salah, realmente es terrible, porque te van a jugar al 1-1. Ahí fue la clave. Liverpool aprovechó con un juego rápido, veloz, y jugando al 1-1 te mató a toda la defensa de Roma.
te la mató completamente y llegaba Salah por un lado, Mané por el otro, Firmino por el otro. Cuando el juego iba 5-0, por momentos parecía que iba a llegar el 6-0. Era impresionante. Y Liverpool dominó 80 minutos. Claro, son las cosas del fútbol que hace diferente a cualquier otro deporte. Un equipo que no dominó, que no llegó, que simplemente sobre el final, más por un momento anímico y emotivo por la salida de la gran estrella Mohamed Salah. En ese momento Roma llegó y marcó 2 goles y complicó y por poco marca el tercero. Pero reitero, fue un momento anímico y del momento lo que se vivió, pero no realmente porque Roma haya tenido un buen planteamiento o algo por el estilo, para nada. Klopp dio un repaso y Liverpool también, pero aclaro, la serie está todavía abierta. Bueno, yo veo caras de desaprobación de ese comentario y además quiero contarle a los televidentes que tenemos Chepito oficial en el set de Red Más Mundial. El señor Chiri no le rebaja a uno nada, se las cobra todas. A ver, es que el discurso de Camilo me impresiona cómo es uno, un día y una semana después es el otro. El mismo siempre. Ay, pero ¿por qué? Cuéntame. Camilo, hace 8 días. Está incoherente, ojo. Hace ocho días, la Roma era un gran equipo, tenía una gran defensa. Y ojo, que eliminó al Barcelona y le hizo la remontada. Sí. ¿Y qué acabo de decir ahora? Que ya es que no Barcelona se puede comparar, como es, que era un Barcelona que lo que esperaba solo a Messi. Reitero lo mismo, entonces, si usted me escuchó. Hace 8 días me dice una cosa, nos dice todavía a los televidentes una cosa, y hoy ya resulta que en la remontada ya no es importante, ya no le cabe la comparación. Y la Roma era un equipazo y tenía una gran defensa y era el equipo menos goleado. A ver, pero ahora, tanto que le dijimos, Diego, pero usted es hincha de Liverpool, y dijo, sí, pero yo me tengo que desprender de eso y decir... Claro, y es que vuelvo a lo mismo. Esa pareja es, Diego, es muy cerrada, es muy complicada, pero Liverpool va a ser campeón. Diego, le hago una pregunta. No lo entiendo. Diego, lo invito a que hagamos un juego aquí, pregunta-respuesta. Liverpool, ¿Roma superó al Barcelona? Sí. ¿Lo dije la vez pasada? Sí. ¿Roma hay que tener cuidado porque puede volver a hacer la hazaña? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque ya lo hizo una vez. ¿Fue o no fue? Pero yo no he dicho nada de lo que usted está diciendo. Estoy diciendo. ¿Tiene una gran defensa? Pues sí, porque lo demostró antes del partido así. No estoy diciendo algo que no sea. O todos lo vimos frente al Barcelona, la buena defensa que fue. ¿Fue o no fue así? Fue así. Pero usted dijo que... Vivamos el contexto. A ver, el contexto usted le dio relevancia. Usted le dio relevancia a lo que hizo la Roma ante el Barcelona y hoy se la está quitando. Dijo que ya no importa, que eso fue un accidente. Eso es cierto, pero mire... ¿Fue importante o no fue importante? Yo estoy diciendo, lo de la Roma fue importante como lo dije en su momento. Nunca he dicho que un accidente. Dije, fue muy bueno lo de la Roma, lo hizo. Hay que tener cuidado. Por eso reitero en mi comentario anterior. Si usted escuchó muy bien... Puede darse cuenta que sobre el final, digo, la serie aún continúa abierta. Hay que leer todo entre líneas y ver que una palabra cambia todo el significado. Sí, pero en este caso, siempre saca el paraguas. Siempre saca el paraguas. Voy a sacar la cremita porque le ha pegado muy duro a Camilo. Entonces lo voy a masajear suavemente con una cremita. Porque lo que sí ha tenido razón desde que empezó este programa es en su favoritismo y en reconocer el gran talento de Salah. Por encima de lo que todos creemos que es verdad, pero él ha demostrado una devoción especial por Salah. Ahí atinó el señor Camilo y tenemos nota. Me ven una pizza, lo de Roma, Barcelona, Valle, me ven tantas cosas. Debo y voy a pagar con intereses, pero la nota. Las portadas en Egipto tenían al mismo rostro, el del rey Salah, como le dicen unos, o el creador de la felicidad, como le dicen otros. Honestamente, Salah nos pone los sentimientos con la piel de gallina en todo el cuerpo y puede hacer de los árabes y el Islam una imagen elegante. La temporada de goles de Mohamed Salah es la siguiente. Por Liga Premier hizo 31 anotaciones, por FA Cup 1 y por Champions League 11. Con la selección de Egipto, marcó 5 goles en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. No solo hacen de Salah el máximo opcionado a la bota de oro europea, y uno de los candidatos al Balón de Oro, sino que además este faraón del fútbol es un héroe nacional. Su rostro no solo es imitado por los jóvenes, sino que están en murales en las calles del Cairo. Vi los goles de ayer y si Messi los hubiera marcado lo habrían llamado fenomenal, pero esta es la primera vez que vemos a un egipcio impresionando al mundo entero. Con lo que gana compró la primera ambulancia en Agrij, su ciudad natal, y construye un hospital y un colegio. Es tan querido que en las pasadas elecciones presidenciales egipcias obtuvo el segundo lugar con casi 1 millón de votos, pues la gente ponía en el tarjetón su nombre debajo de los candidatos oficiales, que seguramente no le aguantarían a Salah una segunda vuelta.
un fenómeno, Salah. Creo que hoy nadie tiene duda de eso. Recibió además esta semana el premio al mejor jugador de la Premier. Sí, sí. Pero eso va a ser suficiente, por ejemplo, para que su selección de Egipto pueda brillar realmente en el Mundial. Es que la terminología brillar es... ¿Qué es brillar? Porque sería muy meritorio si Egipto pasa a la segunda ronda. Y creo que futbolísticamente es superior a Rusia. Está por debajo de Uruguay, pero creo que futbolísticamente... Empezando está por porque Rusia no tiene ninguna figura que ni medianamente se le acerque a Salah. Creo que llegar a una segunda ronda sería muy importante la campaña de Egipto, aún más volviendo a un mundial después de 28 años. Señor Gallito, lo veo muy callado, muy meditabundo. Con Salah pasa una cosa muy curiosa. Cuando uno le enseñaba la historia de los egipcios, una de las cosas que llamaba la atención era que los egipcios en las obras... No tienen la mirada de frente, siempre están mirando de lado. Este jugador, cuando juega, le pasa exactamente lo mismo. Si ustedes ven cuando él hace los goles, especialmente cuando hace los goles, el jugador siempre está mirando para otro lado. No tenemos ni idea dónde fija la mirada. Eso lo que demuestra es su halo misterioso, su halo egipcio. Pero también, todo el mundo anda elogiando a Salah y eso está bien. Pero a mí sí me aterran las defensas, es terrible. Un equipo como la Roma, los italianos se precian de ser unos equipos muy buenos en la defensa. Al tipo no lo marcaban. Es que Salah arrancaba solo, solo. O sea, uno veía un momento en que hay tres zagueros. Bueno, y una de las jugadas está Salah, fuera de lugar, ¿no? Pero y está Salah, virtud de Salah. Estoy diciendo que el tipo juega bien. Pero si un tipo juega bien y fuera de eso no lo marcan, pues obviamente pues el tipo se vuelve la recontrafigura. Hace fiestas como el entonces hace fiestas. Pero si ustedes miran las jugadas... El segundo que hace Salah, el tipo arranca solo. Hay tres defensas y no lo marcan. Hay un error de planteamiento. Ahí sí quiero hacer una aclaración. No está arranca solo, Gallito. Arranca solo. Y en la imagen se ve claramente que él hace una gran diagonal jugándole por la espalda a Manolas. En la que estaba fuera de lugar. Un momento. Cuando yo digo arranca solo es arranca sin marca. O sea, hay tres defensas que están cerca de él, pero no hay un solo jugador que se le pegue al lado, que diga, vea, voy a coger a Salah y lo voy a incomodar, le voy a hablar al oído, le voy a respirar en la nuca. No lo hacen. Que pueden interrumpirlo, no, pero no es así. La verdad es que es el hombre a hombre, ya está así, ya está mal. El segundo gol se ve claro en la imagen. A mí no me digan. Es el que pivotea. Solamente pelotas gana la posición. Solamente pelotas quietas es hombre a hombre. A mí no me digan eso en el fútbol porque eso no es cierto. O sea, marcación no hombre a hombre, sale que hacer. Tiene que haber. Y a Messi y a Cristiano. No, tienen que hacerle. Hombre, el jugador. Pero Gallo tiene razón en una cosa. Tiene que marcarlo. No le hagan ese sándwich así. Mire, ¿saben qué tiene razón Gallo? ¿Cómo así? ¿Saben qué tiene razón Gallo? Que es que la explosión de Salah es ahora. Él no es que empezó a jugar al fútbol hace 6 meses, ¿no? Por eso. Pero viene jugando al fútbol, estuvo incluso en el Chelsea, estuvo en España, en la Roma, estuvo en Italia, y era un jugador normal con posibilidades de mejorar. Costó 45 millones. La explosión de Salah viene ahora, tiene un buen momento, esperemos a ver cuánto sostiene ese buen momento, y siendo un futbolista top, ¿cuánto le va a durar? Esa es la gran pregunta sobre Salah. Este año está que perfecto. Está jugando bien, es indudable, no, pero es el super recontra crack certificado, claro. La maravilla, el faraón encarnado. El tiempo lo dirá, señores. Claro, pero mire, Kane el tiempo hace cuatro meses dice que nos era toca la locura. Ir a y pausa. Ahora, ¿quién habla de Kane? Nada, es el jugador del momento. Muy bien por él, pero no es el faraón reencarnado. Que el mejor una pausa, de este no da permiso, no señor. Puede seguir a comerciales. Ya regresamos y ya venimos para hablar del gran Andrés Iniesta. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy, muy meditada, muy, muy valorada, muy pensada. Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiese sido esta. Sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular. De
De verdad, emotivas estas imágenes. Yo tengo que reconocer, lloré escuchando esta despedida o este anuncio de Andrés Iniesta, porque es un hombre que logró unir a todos los amantes del fútbol, independientemente del club al que sigan, alrededor de lo que realmente es el buen fútbol y la calidad como futbolista. Calidad que le permitió ganar todo esto. ¿Vas a llorar otra vez? Sí. No, pero sí, creo que a ese tipo hay que aplaudirlo de pie. Yo sí lo aplaudo de pie. Andrés Iniesta es un señor crack, es un señor jugador. El mundo y el fútbol le queda debiendo un Balón de Oro. Estoy completamente seguro de eso. Lo único que le faltó por ganar, precisamente, Chiri, vamos a ver todo lo que ganó Andrés Iniesta y ya volvemos para hablar de ese Balón de Oro, que yo sí creo que es una gran deuda del fútbol con este grande. 30 títulos tiene Iniesta con Barcelona, nadie más ganó que él. 3 Champions League, 8 Ligas Españolas, 3 Mundiales de Clubes, 6 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España. Impresionante, impresionante. Esto como club, ni hablar de todo lo que ha hecho con la selección de España. Exactamente, como club. Y esos fueron títulos colectivos, porque títulos individuales tuvo otros. Por ejemplo, hace 3 años fue catalogado el mejor jugador volante ofensivo según la Federación Internacional y Estadística de la Ciencia. 6 veces fue nombrado parte del 11 ideal de la UEFA. Fue el mejor MVP, o sea, el jugador más valioso, en la final de 2 euros, en las 2 euros que ganó España, también en la final de la Copa del Mundo y en una de las finales que ganó el Barcelona de Champions League. Títulos individuales. El mundo le queda debiendo el Balón de Oro, pero yo estoy completamente seguro que a él no le trasnocha no haberse ganado el Balón de Oro. Mire, yo estoy de acuerdo en la deuda. Pero yo sí creo que a los que nos ha gustado el fútbol, independientemente de ser seguidores o no del Barcelona, siempre quisimos que él tuviera ese Balón de Oro. Claro, se lo merecía. Además, marcó un gol de título mundial. Nunca lo han expulsado. ¿Confirmaba yo? Nunca lo han expulsado. Yo estuve revisando y nunca lo han expulsado. Bueno, selección, pues, ni con Barcelona, ni con la selección España. Pero mire, otra cosa, no otra virtud de Iniesta. De lo que yo estuve revisando, no lo han expulsado. Es que Iniesta era una figura para el equipo. Y eso se lo transmitió también a la selección española. Es que antes de la época de Xavi, de Iniesta y de todo este proceso donde estuvo el Niño Torres, donde estuvo David Villa, España no ganaba nada. España era un equipo que competía, pero que no iba a ganar ningún título nunca. Y sabíamos que era el que siempre salía eliminado, era España, jugando bien, jugando bonito, pero salía eliminado. Con la llegada de Iniesta tiene una mentalidad diferente. Y esa mentalidad es la que están preocupados en el Barcelona de si la van a tener o no con Messi. Porque Messi es muy crack, pero la mentalidad se la ponía a Andrés Iniesta. Andrés Iniesta. Yo creo que digamos lo de... De hecho, muchas veces se ha cuestionado eso, Gallito, perdón que le interrumpa. Messi habría sido tan exitoso... tan efectivo en su club si no hubiera tenido Andrés Iniesta a su lado. Es que el edificio... ¿Y por qué en la selección argentina no? También. El edificio de Messi... El edificio. Es el goleador, el que más pases ha metido, es el que llevó prácticamente solo la selección no gana a finales. Nada. Pero Joana, es el que ha hecho prácticamente todo. No gana nada desde 1993. Joana, el edificio de Messi, el gran edificio de Messi, tiene dos pilares, o tenía dos pilares, Xavi e Iniesta. ¿Qué hacían ellos? Jugar por la mitad, que es lo más difícil en el fútbol. En el fútbol, en general, los equipos juegan... Lo que hace un equipo normal de fútbol es abrir la pelota a los costados, tirar un centro, buscar un cabeceador o a un rematador, y más o menos la fórmula es la que hace. Este equipo tenía una particularidad de ir a empezar a jugar y a fabricar fútbol por toda la mitad. Tocar y tocar y tocar y buscar espacios. En eso Iniesta es un maestro. Por eso Iniesta, yo creo que ni siquiera necesita que le den el Balón de Oro. Ese es como los buenos escritores que no necesitan Nobel de Literatura. Este no necesita eso. No bueno, pues con esta apreciación de Gallito sobre Andrés Iniesta, vamos a comerciales y atentos, porque ya venimos con invitado y con regalos para ustedes. Estamos de regreso aquí en Red Más Mundial con invitados y con este regalazo espectacular para ustedes. Se está desarrollando aquí en Bogotá la Feria del Libro, entre otras cosas. Si no tienen plan para el fin de semana, ninguno mejor que encontrarnos allá en la Feria del Libro. Estaré por allá muy juiciosa viendo la gran oferta. Entre esas, este libro, Más allá de los 90 minutos, historias ocultas de los mundiales de fútbol. Y aquí están sus autores, Andrés Alba, Andrés Rodríguez. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias. Hola, Joana, muchas gracias por la invitación. Ocultas. ¿Cuáles pueden ser esas historias ocultas? Un anticipo pequeñito para que los televidentes empiecen a entender
¿Cuál es el fondo de este libro? Pues mira, Johanna, el libro Más allá de los 90 minutos es un libro en el que utilizamos el fútbol como pretexto para hablar de política, geopolítica, cultura, religión, sociedad, música y en general de todas las dimensiones humanas. Obviamente, digamos que a través de los lentes, digamos, de lo que han sido los mundiales de fútbol a lo largo de la historia. En ese sentido, en el libro van a encontrar pues, un recorrido desde 1930, desde el Mundial de Uruguay, hasta la actualidad, en donde hay protagonistas que están fuera de las canchas, como por ejemplo el régimen nazi, el régimen fascista, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y las potencias de Occidente, el mercado, cómo revolucionó el fútbol en los años 90, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a encontrar, digamos, en términos generales en el libro. Yo tengo una pregunta sobre eso. Johan Cruyff iba a jugar el Mundial del 78. Un año antes al tipo se le metieron en la casa, lo golpearon, le golpearon los hijos, a la mujer, bueno, toda la cosa, y el tipo finalmente no fue al Mundial de Argentina. ¿Ustedes tienen una historia oculta de eso? ¿Qué han oído de eso? ¿O alguna cosa de ese capítulo está en el libro, algún aspecto? Claro que sí, tenemos una historia acerca de la ausencia de Johan Cruyff. Y el tema oculto es esa forma en la que nosotros encontramos la información y la ponemos para las personas que lo lean. Es decir, nuestro enfoque es tomar esa parte política. Entonces, cómo las convicciones de Johan Cruyff sobre la dictadura en Argentina, cómo ese movimiento que se dio alrededor del mundo lo impedía él moralmente y también afectó a la selección de Holanda en el Mundial de 78. Otra historia que también se habla mucho es acerca de la influencia del Duce, de Benito Mussolini, en la década del 30 con la selección de Italia, por supuesto. Llega Vittorio Pozzo, técnico, y le dice a los muchachos, ganen el Mundial, les manda a decir el Duce. ¿Qué tanto hay de fantasía, de realidad, y si está obviamente en el libro? Sí, bueno, por supuesto, como decía ahorita, los regímenes totalitarios de los años 30 en Europa son protagonistas también del fútbol, sobre todo en la medida en que el Mundial del 34 se desarrolla en Italia y es utilizado como una herramienta de propaganda por parte del régimen fascista, ¿no? Esa historia está ahí. Se dice que el Duce, Benito Mussolini, llega y le dice al equipo y a Vittorio Pozzo, el técnico de Italia, victoria o muerte, básicamente. Y bueno, digamos que la presión era tremenda, de tal forma que tuvieron que darlo todo, salieron campeones finalmente. Esas son versiones que existen, ¿no? De prensa, de historiadores y demás. Comprobarlo es muy difícil, pero en torno a eso se crea un mito y una narrativa muy importante, que por supuesto está en el libro, y ese es un poco también el perfil del resto de las historias, que para que lo dimensionen son 99 historias en total las que están en el libro. Hablamos mucho de esas historias, sobre todo de la época de los 30, también de 1978, la dictadura argentina, pero en esta era moderna, ¿qué historia podemos contar que tal vez no sepamos del todo y que sí haya sucedido? Se habla y hay muchos rumores, ¿no? De Francia 98, inclusive de Corea-Japón 2002. ¿Hay algo así específico o de los mundiales de ahí para acá? Claro, nosotros aprovecho esa oportunidad para decirte cómo es la estructura del libro. Nosotros tenemos 5 edades. Hablamos de la antigüedad, que es la principal, y hacemos un símil con las edades que nos marcan a nosotros como seres humanos. La antigüedad, la modernidad, el renacimiento, la ilustración y finalmente la contemporaneidad. En esta la tomamos desde el 2006, ¿no? Porque nosotros, eso es lo más reciente que vemos. Ahí, por ejemplo, en el 2002 tú mencionabas, está la historia de la Italia, de la Corea del Sur, cómo se va dando ese misterio detrás de lo que fue ese Mundial de 2002 donde Corea del Sur avanza impresionantemente y se lleva por delante a selecciones como Italia, como España y de una manera dudosa. Y nosotros nos encontramos pues es que ese día en faltó, un árbitro, por faltó ejemplo. Fue que el árbitro, Moreno, faltó fue que ese día el árbitro celebrara con los coreanos. Y Byron Moreno después confesó, ¿no? Hizo como un tema de introspección terrible. El ecuatoriano después terminó hablando un poco. Nunca hablando del todo, pero dio a entender. También hablamos en la contemporaneidad, por ejemplo, de historias como la de Iniesta y Dani Jarque y su amigo y todo lo que tuvo que luchar para llegar al Mundial del 2010, que fue difícil y mucha gente no lo conoce, mucha gente conoce el resultado final, el gol al minuto 115, 116 y toda la alegría de España, pero no todo el sufrimiento de Iniesta detrás de eso.
Y la ilustración, cuénteme un poquito, porque a mí me gusta el tema de la ilustración, cómo tiene que ver en el crecimiento del fútbol. Es como las épocas de los cambios, ¿no? La televisión cambió el fútbol. Mucho se habla además de que las tarjetas tuvieron que ver también con la televisación de los partidos, porque como ya había color, entonces ya se sabía si era amarilla o era roja, antes no se sabía para el gran público. ¿Cómo es eso de la ilustración y los mundiales? Bueno, pues como decía Andrés, nosotros dividimos la historia de los mundiales en cinco edades, ¿no? Antigüedad, renacimiento, ilustración, modernidad y contemporaneidad. Particularmente la ilustración, digamos que la definimos por dos grandes hitos, que son, por un lado, la explosión de Pelé en el Mundial de México 70 y la consagración de Maradona en el Mundial de México 86, que además tiene la gran coincidencia que ambos jugadores, que son probablemente los más grandes de la historia, ya veremos qué pasa después con Messi y Cristiano Ronaldo, ambos salen campeones en el Estadio Azteca, ¿sí? Y para nosotros eso es, digamos, la etapa en la que el fútbol tiene su máxima expresión, digamos, hablando de los mundiales puntualmente. 70, México 70 a México 86. ¿Qué pasó en el Mundial del 98 con Ronaldo? Con Ronaldo Nazario. Con Ronaldo Nazario, que el tipo de pronto va a jugar y dicen, le dieron unas convulsiones, no va a jugar, sí va a jugar, terminó jugando, no jugó nada ese día y Brasil pierde 3-0. ¿Ahí pasó algo raro? Hay que hablar de una cosa, y es que dentro de nuestro trabajo, 99 historias son poco para lo que hay en un Mundial. Nosotros, por ejemplo, dejamos atrás la guerra de la guerra del Salvador por el fútbol, dejamos atrás la historia de Andrés Escobar, hicimos una selección. En este libro no está la de Ronaldo específicamente, pero digamos está la de Chilavert en el 98. ¿Qué fue lo que le dijo Chilavert a esos jugadores después de la derrota contra Francia? Tiempo extra. Por favor, muchachos, levántense, que todo el país los está viendo. Levántense. Nosotros también le quisimos dar, encontrar esas historias emotivas, emocionales, que a veces no tienen que ver con lo político, pero como decía Andrés, es una parte de la dimensión de nosotros como seres humanos. Bueno, pero es importante que la gente que va a ir este fin de semana a la Feria del Libro, porque es un evento muy importante y que los bogotanos y quienes vivimos aquí queremos mucho. ¿En qué pabellón se puede conseguir este libro? Bueno, Joana, mira, el libro es una publicación de Intermedio Editores, de tal forma que lo que pueden hacer es llegar a la feria y preguntar por los stands de Intermedio Editores, pero para que se ubiquen mejor, pabellón 6... stand 314, me parece, 314, pero igual también lo encuentran en todas las grandes librerías como la Lerner, la Nacional, la Panamericana, etcétera, etcétera. Así que bueno, pregunten por eso, allá lo van a encontrar, creo que con algunos descuentos probablemente, entonces pues es el momento para adquirirlo y llenarse toda esa información previo al Mundial de Rusia 2018. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente, querido Chiri, ¿cómo se lo puedes llevar los televidentes? Los que quieran llevarse este libro, es muy fácil, tienen que mandarnos a través de redes sociales al numeral Red Más Mundial una foto viendo el programa y diciendo una de las historias que hay en este libro. Acabamos de mencionar varias, en sus manos está. Listo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes, como siempre, por compartir con nosotros. Y queridos televidentes, es un gusto, como siempre, encontrarnos aquí en Red Más Mundial los viernes a las 10 de la noche. Un besito y que descansen. Chao.